Dani, somos los chavos de Supertejano Radio, mi compañero más tejano. Así es, Aguacita, aquí estamos. Pues acabamos de ver una presentación espectacular, como nos tiene acostumbrados. Nada más de nada menos la excelencia de la voz en lo tejano clásico, que es el señor Roberto Pulido. Señor, bienvenido. ¿Cómo no? El primo y el suegro de Monterrey. Así es. Y mi hermano. Y su hermano. De parte de Monterrey le brindamos un aplauso, señor. Gracias por volver a escuchar. Nada más darle las gracias totalmente a Dios y toda la gente de Tamaulipas, especialmente el señor César Garza y mi primo José Ángel y al regalado que también nos tomaron parte de que pues, teníamos la vuelta para este lugar aquí, este mático piloto José, ¿no? Qué bárbaro, la gente, no con la chivada, me siento bien contento, como que ya, pues, me siento como estuviera en casa. Toda la gente se ha portado de maravillas y todo el dinero en el mundo que uno puede recostar es el querido. Así es. Y me siento como familia. Así es. Definitivo. Es una bendición para mí, este, como decía José Alfredo Jiménez, yo quiero vivir, yo quiero vivir con mi Perdón que lo interrumpa, señor. Créame que lo está logrando porque toda la gente se le entregó totalmente, hubo un lleno total y la gente ovacionándolos o cantando sus canciones, coreándolos, tienen un gran espectáculo. Yo soy de nueva generación porque nací y crecí con la música de don Roberto Pulido. Así es. Y la verdad me complació sin querer queriendo con la gente. Yo te digo. Estamos dando un poquito de prisa, Richard Rosa, a la entrevista porque el señor todavía tiene que seguir fotos, va a atender a ustedes, a toda la racita. Claro que sí, yo solo quiero agradecerle al señor y también, no soy de la nueva generación, pero sí, crecí con Roberto Pulido y también tuve la oportunidad de estar con usted en la Kids 40 años, señor, ya pasaron 5 años, no lo puedo creer. Parece que fue ayer. Cuando se presentó ahí en Farmer Rodeo. Racita, que están viendo este video, miren nada más, un reconocimiento a don Roberto Pulido por sus 45 años. ¿Cuál es su sensación, señor, al estar aquí 45 años en Tierra Regias, que es muy querido usted? Es un honor también para nosotros tenerlos aquí, porque no lo voy a hacer manos a su mano, también gracias al chocomista. No pierdan ese toque. No, es que es una magia, muñeca. Oh, es magia. Es familia, porque él es mi hermano mayor. Fíjense nada más, eso ya lo sabemos, así que por eso tienen esa magia, tantos años 45 en el escenario. Mafia o no mafia, yo digo una cosa, que somos de la gente, ¿ok? Yo empecé mi carrera trabajando en la labor, laborero, gracias a mis padres, gracias a mi Dios, y me recibí como maestro de música, ¿no? En aquel entonces a mí me dieron una beca escolar de 4 años de la Universidad Americana, ahí en el Valle de Burgo, ¿no? Y años después yo empecé también, hay dinero disponible para cualquier criatura que quiera estudiar música en Edimburgo y en Brooklyn, bajo el nombre de Roberto Pulido Music Scholarship. Ah, Rosita, estamos allá brincando el charco, contense, gracias de música, el mismísimo sello de los Pulido. La educación es mucho muy importante para todo el mundo, especialmente en nuestras criaturas que vienen para crecer y luego, cuando menos quiere uno ser parte del triunfo que ellos tengan, ¿no? Que conozcan el legado del señor Roberto Pulido, porque ahorita su trayectoria ya es un legado, porque usted ya es una leyenda viviente de la música tejana. Así. Aquí tenemos una imagen, hace 5 años que nos anunciaban en el Far West Rodeo, señor. ¿Qué recuerdos, no? Así es. Bueno, estuvimos pues, ahí con él. Y yo sé que nos tenemos que retirar, pero antes de que nos vayamos, señor, yo no quiero pasar por alto, yo sé que la gente ya lo sabe, agradecerle siempre esa humildad que lo caracteriza, de verdad. Por eso es que he estado 45 años en permanencia. Vamos a platicar revista, fotografía. Sí, vamos a ver cuál es el secreto para ver ese joven y vea el joven y veo toda la vida. Para que tú tomaste una fotografía y guardarla. Ok, Rosita, de Super Tejano Radio, nos retiramos, más tejano. Hiciéramos Dolly Tex aquí, obviamente Ático 500. Con el señor Roberto Pulido y los clásicos. ¡Nos vemos! ¡Roberto Pulido!